Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Fred Rodríguez y este es otro video para mi canal. Bueno, si tú quieres ver esta transformación, cómo surgió de eso a esto y cómo resulté que mi cara se quemó con una crema, pues quédate para ver este video. Bueno chicos, el día de hoy vamos a estar intentando depilarnos mi bigote. No es que cargo mucho bigote, ¿verdad? ¡Ay! ¡Carros! Yo creo que mis vecinos han de pensar que soy loco. Me voy a estar depilando con una crema depilatoria. No sé qué tal me irá. Aquí está la crema, mi prima me la estuvo regalando ayer. Esta es la crema y me la voy a estar poniendo y después esperar 20 minutos a ver qué tal. Lo quería hacer hasta el viernes porque me toca una sesión de fotos con una tienda de ropa para el sábado, pero aún no me confirma. Pero como también sábado y domingo tengo las grabaciones de la serie de Tus Catrachos, entonces pues ni modo, a lo mejor me sirve, a lo mejor no. Y si tú no sabes qué es Tus Catrachos, te voy a dejar los links de Facebook para que ustedes vayan y vean las series de las cuales estamos aquí, según yo, revolucionando el estilo Rosa de Guadalupe, pero con bajo presupuesto aquí en Choluteca. Bueno, continúa. Esta mierda huele feo. Esto huele peor. Voy a hacer algo para que este olor no me afecte. Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío. Ay Dios mío, ay Dios mío. No está funcionando porque me duele mucho. Y como no encontré nada, pues ni modo, vamos a irnos así a pura lija. Y voy a estar tomando un poquito de la crema que tengo en el frasquito. Deseenme suerte, amigos. Estoy aplicando así a toquecitos. Quiero creer que así es porque... así pondría yo esta crema. Y es normal que te arda ya de entrada. Me voy a estar poniendo un poquito aquí y esto es lo peor porque el olor me va a entrar directo en la nariz. Ay, Dios mío, qué asco, Dios mío. Y son 20 minutos, así que después de que me ponga esto, vamos a estar buscando ropa para hacer el cambio porque aún no sé con qué ropa voy a hacer el cambio principal. Y me tengo que bañar porque no me he bañado. Además que ya tenemos que festejar porque vamos a hacer 1000 subscribers aquí en YouTube. Y me emociona muchísimo eso, la verdad. Me está ardiendo un barro que tengo por aquí. Lo vamos a dejar unos minutos a ver si hace efecto. Fíjense que ya puesto... sí huele, ¿verdad? Llego a sentir el olor en ocasiones, pero no como creí que sería. Me empezó a arder algo, pero aquí abajo. Y no alcancé a ver, sino que me vine directo a grabar porque estaba tirando una historia en Instagram. ¡Ah, es una espinilla! Ay, pero ya me arde todo y ni siquiera he visto el tiempo que llevo en esto. Y voy a pasar a retirarme esto porque es que me estaba ardiendo un poco. Mi prima me dijo que me lo retirara con un poco de agua caliente, entonces vamos a hacer eso y volvemos. Estoy algo preocupado, la verdad, porque nunca lo he usado y qué tal que no funcione como debería. El agua ya está, chicos, vamos a sacarla. Y me sigue ardiendo un poco más y no sé si aquí alcanzan a ver. Se me puso un poquito rojo, como que me está dando alergia o algo así. Solo voy a estar mojando el trapito y espero que al menos esto funcione para que haya valido la pena. ¿Qué? ¡Funcionó! No sé si va a funcionar del todo, pero me dan ganas hasta de aguantarme un poquito más de tiempo. Y esto en realidad funciona. ¡Oh my God! ¡Lo siento! Me voy a aguantar un poquito más porque, ¿pueden ver? No me lo ha retirado del todo, así que me voy a aguantar. Voy a pasar a ponerme otro poquito ahí, a ver qué tal. Ya se cumplió el tiempo y yo ya, o sea, sí o sí ya me tengo que quitar esto. Ya vimos que sí funciona, pero se me está irritando un poco nuevamente. No sé si eso es como un efecto secundario o algo así, no sé. Pero voy a pasar nuevamente a mojar mi toallita en el agua caliente y la vamos a retirar. De hecho, ahí como no tenía mucho producto... y vuelvo y le repito, por eso puse en el anterior, porque no tenía mucho producto. No me lo retiró por completo. Se me metió algo a la boca. Se me fue el estocón a la boca. Pero vean eso. Vamos a pasar en la de abajo. Y solo retirando en la de abajo, pueden ver ahí en cámara. Aquí si no, como que no funcionó muy bien. No sé qué pasó. Voy a estarle tallando un poquito sin necesidad de lastimarme. Justo abajo del labio me estaba ardiendo. Traigo una espinilla ahí. Aquí sí quedó mejor, chicos. Ahí sí quedó mucho mejor. La verdad que la crema sí promete porque ustedes pudieron ver. Pueden ver el antes y el después. Creo que se lo voy a ubicar ahorita aquí. Ya viendo el antes y el después, uno podría decir que sí funciona, pero no sé. Me va a tocar pasarme la Presto Barba.
opté por en realidad no depilarme porque veo mi piel bastante irritada. Y lo que voy a hacer es pasarme rapidito a ponerme este gel de guías. Es una crema para después de afeitar masculina, entonces voy a estarme poniendo eso rapidito. Ay, chicos, y déjenme decirles que me arde, arde horrible. ¡Ay! Esto trae alcohol o algo así porque me arde horrible. Aunque bueno que la probé hoy dos o tres días antes de lo de las fotos, antes de lo de los videos, de las colaboraciones. Ni puedo soportar esta crema, me arde horrible. Mejor me la voy a ir a lavar. Ok, chicos, y ya con la cara algo limpia, no del todo relajada porque aún no está relajada. La pueden ver, está súper irritada. Mi piel es bastante delicada. De hecho, a veces hasta mi hidratante, el que uso casi a diario, que trae filtro solar, me hace daño porque me abre los poros y me saca mucha grasa. Entonces voy a dejar que pase el día a ver qué tal me va. Son las 3:41 de la tarde, entonces vamos a ver qué tal el transcurso del día. Yo creo que la transformación la voy a terminar grabando al día siguiente porque con mi cara así es sonrojada, no puedo pasar el rastrillo. Nosotros nos estamos viendo mañana. Y bueno, chicos, ya pasó un día de lo que me apliqué la crema. Ya mi piel pudo sanar. De hecho, pueden ver, ya no está rojiza ni nada. Eso ya le pasó. Me voy a acercar un poco a la cámara para que ustedes vean. A mi piel el efecto rojizo ya le pasó. Ay, gracias a Dios, porque yo sentía que esa irritación me iba a matar, mamita. Más mi piel, que cómo me la cuido. Es barrosa y todo, pero según yo me la cuido, ¿verdad? Así quedé y mis pensamientos finales son: no sé si yo trataría de recomendar esta crema. Yo te digo a ti que si quieres probar, prueba. Le estuve hablando con alguien y me dijeron que es porque mis vellos son gruesos, ¿verdad? Y por lo general eso sirve más para el bozo, creo que le llaman, de las mujeres, porque son vellos más delgados y no se tardan mucho en desvanecerse. O si no tuviera esa reacción alérgica que tuve ayer, y me hubiese gustado aún más. Les voy a estar dejando las historias que estuve tirando a Instagram. Probando este nuevo producto, me sacó una irritación terrible. Entonces vamos a ver cómo vamos en el transcurso del día y yo les sigo notificando aquí por Instagram Stories. Hola, chicos, y con el son de informarlo, ya mi alergia se tranquilizó un poco. No sé si lo van a notar por el filtro, pero ya se tranquilizó. Creo que fue como dentro de 2-3 horas. La cara se me tranquilizó, no del todo, sí tenía cierta irritación, pero nada general que no te irrite con el rastrillo, ¿verdad? Ni yo sé si la volvería a probar en mi rostro por la irritación, y más que todo porque también tengo ciertas espinillas, una aquí y allá, y eso me perjudicaba bastante. Hay que probarla en las otras áreas del cuerpo, a ver qué tal, áreas íntimas, axilas, piernas, donde ustedes gusten, a ver qué tal, ¿verdad? Yo les vuelvo a dejar la foto del producto acá. Y pues nada, chicos, este ha sido todo el video de hoy. Espero les haya gustado esta pequeña reseña, esta crema que ni el nombre recuerdo. Igual como ya la están viendo aquí, ustedes podrán ver el nombre. Espero que les haya gustado esta pequeña reseña. Recuerden que yo los sigo viendo lunes, miércoles y viernes 8:40 p.m. vía Instagram Live o por aquí por YouTube. A lo mejor todos los lunes. Quiero pretender que todos los lunes nos veamos por aquí. Esto ha sido todo, chicos, y yo los sigo viendo en otro videito más.